¿Qué tiempos nos están tocando vivir? De pronto, de pronto dices, ah, como si anduvieras drogado, güey, o como si anduvieras borracho, como si anduvieras hasta la madre, y así va todos los días, todos los días, porque lo que antes, empezando el sexenio, era como chistoso. Era lo que ¡Ay, mira nada más qué pinches burradas se les ocurre. ¡Ay, mira qué pendejadas dijeron! De pronto empieza a volverse en serio. O sea, está bien que diga ¡Ay, mira! Ya viste qué estupidez dijo. No, 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 no. Ya, las burradas, las pendejadas y las estupideces se están volviendo ya como materia de todos los días, como filosofía política, como, como, como discurso de gobierno. Como, como, como proyecto de Estado. Entonces dices, bueno, este, ¿qué? ¿Me pongo igual o sigo en la necia de conservar más o menos algo de la pinche cordura? Ve nada más los tiempos. Resulta que el contralor del gobierno de la Ciudad de México, el que se encuentra aquellos panfletos en la delegación Cuauhtémoc, propaganda contra Claudia Sheinbaum, Resulta que ese señor Contralor era el mismo representante de víctimas del colegio Repsamen que responsabilizaba a Claudia Sheinbaum de la tragedia que pasó allí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver cuáles 40 pesos, güey, cuál es la, la cuenta, ¿no? Resulta que el señor Baez que supuestamente fue víctima del plagio de la tesis por parte de la señora Yasmín, pues ya pasaron unos días y resulta que ya cambió la historia. Ahora fue él el que copió a la señora Yasmín. Y es como ¿cómo le hizo para copiar un trabajo que todavía no salía? Pero él ya confesó él confesó que el que copió partes de la tesis de la señora Yasmín fue él y no al revés. O sea, estamos en un tiempo que ya este señor Baez está a punto de confesar que él mató a Colosio. Que él mató a John Lennon. O sea, ya estamos en, en, en otra. En otra dimensión. Oh, nos quieren llevar a esa dimensión del no mames. Y vivir, como dijimos la vez pasada, en el Mamada Fest todos los putos días, ¿no? Pero como en todos los circos, en todos los circos hay tres pistas, mis chamacos. Y aquí no es la excepción. Vamos con la primera pista. Pista número uno. Niños entamalados. Hace tan solo unos días, el Rucailín de Palacio Nacional anunció orgulloso. Que nomás este año su gobierno repartirá 112 mil millones de pesos en programas sociales. 18 mil millones más de lo que repartió el año pasado. Cantidad que se vuelve aún más aparatosa si le sumamos los 600 mil millones que prometió el Rucailo que el banco del bienestar repartirá a partir de julio. Aumento que ya sabemos no se debe a su chingado humanismo, sino a su estrategia que en su borrachera de poder absoluto él mismo presumió al decir que reparte limosnas entre los que menos tienen porque llegado el momento ellos sí defenderán su mentada transformación. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, ha repetido una y otra vez Andrés en sus mañaneras y tan sabe. Que el pueblo no es tonto, que ante la cantidad de decisiones mediocres y soberbias que ha tomado para asegurarse que quede sumido en la jodidez, tiene que lubricarlo mes a mes, con los recursos suficientes para apenas sobrevivir, pero insuficientes para que comiencen a hacer conciencia, conciencia de que todas las decisiones que Andrés ha tomado son en perjuicio del pueblo mismo, de ese pueblo bueno. ¿O oh, a ver, a quién afecta más que le haya dado en la madre al sistema de salud pública? ¿Eh? ¿Al que puede pagar médicos privados? o al que tiene que acudir al, al, al IMSS o al ISTE a mendigar una cita que seguramente le darán a mediados del próximo año. Lo mismo pasó con la educación, con la seguridad, con la economía, con el turismo y con cualquier otra área que sus manitas de estómago han podido alcanzar para perpetuar la pobreza del país, que le permite seguir comprando las conciencias de los necesitados a cambio de centavos. 112 mil millones este año y miles de millones más en el 2024 para que el pueblo bueno, ese que tiene arrodillado lamiéndole las manos, vote por la marioneta que les quiera dejar en palacio. Órale. Pista número 2. Cochila Chilapastrosos, la gobernabilidad. De acuerdo con la OEA, la gobernabilidad es estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones. Básicamente, todo lo que no ocurre en nuestro chingado país. Porque no puedes hablar de gobernabilidad, estabilidad y decir que vamos bien cuando la realidad es otra en la que la gente bloquea una autopista durante nueve horas y no pasa nada. En la que una mafia de taxistas secuestra el aeropuerto de Cancún, no pasa nada. En la que gran parte de los comerciantes son obligados a pagar derecho de piso y no pasa nada. Y cuando pasa... Avientan al ejército y la Guardia Nacional como aspirina a tratar de sanar una nación invadida por el chingado cáncer. Que las aduanas manda el ejército. Que el aeropuerto manda el ejército. Que las medicinas manda el ejército. Que el tren Maya manda el ejército. Que Claudia no levanta. Manden al ejército. Esa es la receta de Andrés que a su favor siempre advirtió. Que gobernar no tenía puta ciencia, porque para tener el país como lo tiene cualquier pendejo, incluso yo, que soy el más pendejo entre todos los pendejos, incluso con alguien de mi baja calidad y origen, funcionaría, porque con un poder legislativo controlado. Con un poder judicial arrinconado, con una universidad nacional asustada, con dinero para comprar a tu electoral, con gobernadores y opositores que se doblan ante la amenaza de que le saques un expediente, y con el ejército para controlar cualquiera de tus caprichos, cualquiera. Desde tener ovillo hasta el dentambar a una señora que deja caer unas aspas de lavadora en las vías del metro. Para gobernar solo tienes que levantarte temprano a decir que todo está poca madre. Regresarte a tu cama antes del mediodía, excepto cuando al Señor se le antoja irse a macanear, puta madre. ¡Órale! Pista número 3. Ah, mis chamacos vale, ve, veleidosos las corcholatas. A estas alturas del partido podemos afirmar que tanto Claudia como Adán son las copias de Andrés Manuel. Copias piratas de Tianguis, por supuesto. Pero copias, al fin. Si el líder desconoce cual Doberman a Cuauhtémoc Cárdenas y lo acusa de conservador por aliarse con la oligarquía, ahí va Claudia como chihuahueño a morderle el pantalón al añejo líder moral de la izquierda mexicana quien a sus 90 años y con un hijo de rehén pues por consideraciones políticas tuvo que calzonear y negar afiliación a cualquier movimiento discordante a la 4T. Y si al tabasqueño le gustan las rifas, ahí va su paisano Adán a proponer que se rifen los asientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ambos eligen enemigos pequeñitos para lucirse ante el patrón al embestirlos, como Adán con, con él, con Samuel García, con el gobernador. O Claudia con la alcaldesa, ¿cómo se llama Sandra? Sandra Cuevas, sin más estrategia que pellizcos, coscorrones, patadas y escupitajos, ¿no? Como en la ley de Herodes, todos operan a nivel pinche, a nivel barguitas. Y mientras dos de las corcholatas demuestran que pueden ser iguales de tramposos, mentirosos, marrulleras ladinas, vengativos, autoritarias y perversas, al grado de comprar a quien fuera abogado, como les decía al principio, de las víctimas del colegio Repsamen, con el triste hueso de la pinche Contraloría Capitalina. Por el otro lado, la corcholata Marcelo, Gordon. Gordon. Marcelo va en la pendeja, imaginando que si él respeta las reglas del juego, va a quedar como el gran ganador al final y la tapa rosca Monreal. Ya viste lo que ofreció Monreal, ahora que está quedando bien en la 4T. Ofrece, si queda como presidente, Monreal ofrece continuidad con cambio. Háganme el reputo favor. Continuidad. Habrá continuidad, pero con cambio. ¡Ah! Ah, ya, y Ricardo, no fumes de esa madre. Ante la cada vez más cercana elección presidencial, las preguntas y respuestas son claras. ¿Estás Augusto con 137 mil asesinatos? Es Claudia. ¿Estás Augusto con el, des el despilfarro en obras faraónicas? Es Claudia. ¿Estás Augusto con un ejército y narcotráfico cada vez más poderosos? Es Claudia. ¿Estás a gusto con la corrupción a cargo de nuevos y viejos actores y con la continuidad de un sinfín de fallas más? No lo dudes más. Si tú estás a gusto, entonces es Claudia. Órale. Ah, mis niños, mis niñas, bienvenidos a esta su bonita sección, los panfletos de la ignominia. Ya vimos lo que pasó en la alcaldía Cuautemoc cuando el contralor de la ciudad, acompañado por 300 granaderos, valientemente con tremendos huevos ingresó, detectó, incautó miles de volantes con propaganda en contra de Claudita Chainbaum. Sí, entre si sí los panfletos fueron plantados o no, es tiempo de vacunarnos para lo que viene. Y siendo así, el Departamento de Investigación de Lávidos nos presenta las cosas que próximamente podrán encontrar en otras alcaldías, palacios y edificios gubernamentales. Esto, por ejemplo, es la que encontraron en Cuauhtémoc, ¿no? Dicen plagado de calumnias y mentiras, como lo de... Como lo del colegio Repsamen, <laughs> como, como 1.800 incidentes en el metro, ese, ese tipo de mentiras y calumnias, ¿no? Eh, el, el colapso del tramo elevado del metro, donde falleci fallecieron 26 personas, que, que, que ellos dicen que, que es calumnia, ¿no? Bueno. En base a esto, por eso hay que adelantarnos. ¿Qué se encontraría uno? ¿Qué nos encontraremos en algún futuro cercano? En la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo. Mira. ¡Ja! Ajá, ajá. Amlo convirtió al país en tragedia. ¿Lo quieres en tu país? Esta historia continuará, claro, lleno de mentiras y calumnias, como que es un sexenio trágico, por ejemplo, ¿no? Dirán que mentira. Oh, más de 145 mil muertes violentas. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Anoni? O sea, estas mentiras, ¿verdad? El rey del cash. ¡Ah! ¡Ve más, ¡Ve nomás! Ven nomás. Ni, se leyó. ¡Ni se leyó el pinche libro! ¿Quién leyó el pinche libro? ¡Nadie! ¡Nadie se enteró! ¡Nadie! ¡Desabasto de medicinas! ¿Tú crees? Sí. No. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ya no? Bueno, ¿qué nos encontraríamos, por ejemplo? ¿Qué panfleto encontraríamos en el gobierno de la Ciudad de México? Mira, por ejemplo. ¡Ah! ¡Ja <laughs> ja! Marcelo convirtió a la Ciudad de México en tragedia. ¿Lo quieres en tu ciudad? Igual, como dicen ellos, nos están calumniando. Nos están diciendo puras mentiras para manchar nuestros esfuerzos y nuestro amor a la patria y al pueblo. La línea 12 no se olvida. No se olvida el News Divine. No se olvida el linchamiento de Tláhuac cuál cuál hinchamiento uno cuál línea 12 una se dobló ante Trump no nos doblamos <laughs> Eh, ¡Qué bueno que ellos están en unidad y en hermandad para poderse defender hasta ante la lluvia de calumnias! ¿Qué panfleto nos podríamos encontrar ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Vean. ¡Ajá! Adán convirtió al país en tragedia. ¿Lo quieres en tu país? Igual. Así nos encontraríamos en panfleto. Extorsiona a senadores. No, cuando? No. Intimida a ministros. ¿Qué? No, no. No confía, no confía no en el pueblo. ¿Lo dijo o no? Sí. Es que no confiamos en usted. Y yo no confío en ustedes. Ah, ¿o, o no? Bueno, eso vendría en el panfleto. ¿Los negocios con Martín López Obrador? No, no, López Obrador, yo ni lo conozco. <laughs> Mira, quiere, él dijo. Vamos a destazar al INE. ¿Lo dijo o no? ¿O es una calumnia más? ¿O es una mentira más? ¿Es una vileza más? Para que todos ellos tengan la oportunidad de arroparse entre ellos. Ya lo dijo Claudia. A cada compañero que se calumnie. Vamos a saltar todos en pos de ese compañero. ¿Qué panfleto nos encontraríamos, por ejemplo, en el bonito Campeche? Ahí, en el Palacio de Gobierno de Campeche. Ah. Mira nada más. Ahí, o sea, Laida jamás se hubiera enterado de esos panfletos. Panfletos donde dirían "Monreal convirtió Zacatecas en tragedia. ¿Lo quieres en tu ciudad?" ¿Eh? También van a decir "Lleno de calumnias, desfalcó el gobierno de Zacatecas." Na 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 na. No, 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 es cierto, no, no, no. Desfalcó la delegación Cuauhtémoc. No, 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 no. Si se trata de tener el piso parejo, si se trata de estar en concordia y en reconciliación, opositor de día y cómplice de noche. Así es. ¿Qué panfleto nos hubiéramos encontrado o nos podríamos encontrar en el Palacio de Gobierno de Texcoco? Por ejemplo, en Texcoco. ¡Ah! ¡Delfina! convirtió tesco en gente traje... Delfina, que dice Andrés, es muy buena, es muy honesta, es muy trabajadora y en una de esas hasta es muy linda. <risa> <risa> Delfina, Delfina no pidió el 10% del salario a los trabajadores. Claro que no, es una mentira. Pudo comprobar 830 millones de la SEP. No. No. Y dice Andrés, no, 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 no es que se los haya chingado. Eh, eh, dice el informe que hay irregularidades. Ah. Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Por ahí hubiéramos empezado, chingada madre. No, 830 millones, no es que se los haya chingado, son irregularidades. Como las aportaciones, ¿se acuerdan? No, 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 son aportaciones. No, 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 no. Bueno, Delfina, la quieres en tu ciudad. ¿O otro panfleto. Bueno, claro. Fíjate nada más porque la vida es cíclica. ¿Qué panfleto nos volveremos a encontrar en la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli? A ver. Claro, <laughs> nadie Chávez, nadie Chupo, nadie Chávez, nadie Chupo. Eso es lo que las mentes perversas del de de neoliberalismo y de los conservadores están planeando para, para poder colapsar o hacer temblar a la 4T, que no ha hecho otra cosa más que construir una patria llena de pueblo y alegría y vida sin sangre ni muerte. ¡Ajá! Bueno, estaremos viendo que otros panfletos de la ignominia nos encontramos en la Viña del Señor. ¡Órale! Visita nuestras redes sociales. Suscríbete, dale like y comparte. México, no hay vida.